Hello, Mike. Good evening. Hi, Maria. Good evening. Hello, Franklin. Good evening. Welcome. Teacher. Hello, how are you? Fine, teacher. And you? Excellent. I'm excited. And happy. Yeah, finished class. Yeah, today. we finished classes today. And then you have vacations. Vacation. long. Yeah. Lunch. Yeah. Por lo menos de inglés, porque del trabajo, ni modo, ¿verdad? En la universidad. Ah, en la universidad. Igual. Tampoco, entonces. Igual. Uh-huh. No, ¿y usted? Ah, tampoco, no. Yo sigo. Sigue. Sí, hay que seguir. Nosotros terminamos hasta el 22 de diciembre. Vamos a la universidad. Ah, qué bien. No con clases, sino que haciendo trabajo administrativo ahí de recibir alumnos, inscribir alumnos, etcétera. Ah, sí, verdad. Uh-huh. Siempre están activos. Así es. Okay, vamos a esperar un poco que vengan los demás. Hello, Mike. Okay. How are you? Very good, teacher. Good night. Hello, how are you? Excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? ¿Pesado? Pesado como de unas 4 toneladas. Hijo, ah, pues estuvo pesadito. Sí, pesadísimo. Sí. Ok, lo bueno es que ya estamos activos para la clase de inglés. Sí, aquí estamos, con todo. Excelente. Después tenemos vacaciones, así que vale la pena hacer el último esfuerzo. Eso. Alright, vamos a esperar que vengan los demás, un par de minutos más. ¿No han tenido problemas con alguna parte en la plataforma por acá? Franklin, Mike o María. No. Nope. Ya la terminó. No, teacher, yo de mi parte no. Sí, de hecho sí, yo ya la terminé ahora. Ah, okay, excellent. Uh-huh. Sí. Okay, perfect. María dijo que ya lo había terminado también. Vamos a ver cómo sí, ya fue la primera. Sí, ya, yeah, estaba con todo. Hello, Ernesto, welcome. María se nos ha perdido, no sé dónde estará. Ernesto, ¿cómo vamos con la plataforma, Ernesto? Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo vamos? Very well, ya estuvo, terminamos ya. Ok, perfect. Excellent. Thank you. Ya viene la vacación. Ya, casi. ¿Cuándo empezamos el otro módulo? No tengo esa información todavía, pero se supone que es una semana de descanso. Entonces yo diría que 18 de noviembre, pero le estaría mintiendo porque no sé esa información aún. Gracias. Uh-huh. Right. Daisy, hello Daisy, how are you? Hola, good night, teacher. Good evening, ¿cómo estamos? Bien. Todo bien. Very good. Excelente. ¿Ya terminó la plataforma? Ya, solo me falta el de complementar de las preguntas. Uh-huh. Que todavía hay unas cuantas que no me salen buenas todavía. Uh-huh. Y ya la literal F. Ah, pero okay. Ya me sale, ya califico para el curso. Ah, okay. Para el certificado. Ajá. Ok, excellent. Congratulations. Ya poquito me falta. Ok, uh-huh. Excelente. Ahí okay. Vamos. Bueno. Hi, Rubén. Hello, Rubén. How are you? Hi, Sonia. Hello, teacher. How are you? Fine. Excellent. ¿Ya terminó la plataforma? Yeah. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. 8 horas. 8 horas.
Excellent. Okay, nice. ¿Ya listo para vacaciones okay. entonces? Ah, sí. Pero se nos va a olvidar. No, hombre. Ah, vale. No. Hay que seguir estudiando. Sí, todo está en la práctica. Hi, Nadia. Hi, Sonia. Teacher, una pregunta. ¿Y al terminar nosotros el curso? Uh-huh. ¿Y la plataforma la podemos seguir usando o la deshabilitan por completo? Igual, estaría mintiendo al darle una respuesta porque es primera vez que estoy trabajando con la modalidad así en línea. Pero yo creería que estaría disponible hasta viernes o domingo a más tardar, pero no estoy seguro. Ajá. Porque es primera vez, no sé si lo quitan o si sí. O se lo dejan ahí, va. Ajá. Ajá. Bye. Buena okay. pregunta, porque así podíamos ir repasando. Sí, sí, ajá, igual. Sí. Ahí los videos sí creo que no los borran. Los videos también los puede ver. Ajá. Ah, porque los videos sí salen en YouTube. Sí, los videos yo sí los estaba viendo. Ajá. Sí, eso sí, no lo borro. Uh-huh. Eso sí, los puede seguir repasando, ahí no hay problema. Uh-huh. Okay. Richard, dígame. Que pude pasar el 3.10, que me lo había sacado porque no podía. Ajá. Y ya, me lo aguanto. Y como las tenían apóstrofe. Entonces yo las trasladaba con una cosa, que ya cuando le pedí asilo a mi hijo, me dijo, no, que la cosa que tiene que desaparecer. Y eso era. Y yo en lugar de ponerle has, le ponía have. Pero ese apóstrofe era el que, o sea, no, el que le estaba dando requisito. No entendí esa regla. Ah, como eso es solo una contracción, una manera pequeña de escribirlo. Sí, pero es que ya me había dado por vencido. Pero él me lo explicó y pude pasar. Ah, bueno. Ahorita estoy en el examen. Ya. Ah, ok, ok. Uh-huh. Estoy contestando. Uh-huh. Ok, perfecto. Okay. Hi, Wendy. Okay, so welcome everybody. Bienvenidos. Hello. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a finalizar con el módulo número 2, okay. De ahí sería su trabajo poder finalizar con los ejercicios. Yo sé que la mayoría ya los terminó. Igual puede tratar de mejorar su nota por si no ha llegado al 100%. Okay, la idea es que siga practicando. Right. Así que vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a hacer un par de actividades de hablar con el último tema que nos queda. Okay. Aunque yo sé que en la plataforma era súper fácil lo que estaba, pero también me interesa que lo sepamos manejar. Okay. Así que... Let's see. Yesterday, el día de ayer, estuvimos viendo algunas abilities, ¿ok? Habilidades que nosotros tenemos, algo que usted puede hacer o que no puede hacer, ¿ok? Por ahí me preguntaban cómo se decía físico-culturismo. Acá lo tengo. Do bodybuilding, ¿ok? Do bodybuilding. ¿Ok? Body, que viene del cuerpo, y building, que sería como construcción, ¿ok? Do bodybuilding. Teníamos varias, como por ejemplo, play the violin, play the guitar, play the piano, sing, dance, swim, ride a horse, ¿ok? Teníamos varias que estuvimos practicando el día de ayer, así que nada más las voy a mencionar para que nos acordemos de la pronunciación, ¿ok? Play the violin, que sería violin, no violín, violín es en español, ¿ok? Violin, ¿ok? Play the guitar, paint pictures, sing English songs, dance, do gymnastics, surf, do bodybuilding, play soccer, swim, ride a horse, practice martial arts,
fix a car, fix a motorcycle. Ahí también podríamos decir fix a bicycle, ok. Fix a computer. Igual acá podemos decir fix a cell phone, ok. Si el teléfono no nos está funcionando, pues le decimos a alguien que no lo arregle, alguien que pueda, ok. Fix a cell phone. Design a web page, ok. Y luego teníamos otros como bake a cake, play chess, ok, no es cheese. Cheese es queso. Y en este caso, chess es ajedrez. ¿Ok? Play chess. ¿Ok? Play chess. Pero aquí en el artístico decimos play the violin. Uh-huh. No usamos play. Porque play se usa para tocar y también para jugar. ¿Ok? Para tocar un instrumento y también para juegos. ¿Ok? Usamos el mismo verbo que sería play. ¿Por qué esa persona puede tener? Buena pregunta esa. ¿Ok? Uh-huh. Mucha gente dice, ¿y por qué va? Uh-huh. Pero sí, play lo podemos usar para juegos y también para tocar instrumentos. Uh-huh. Igual que en el caso de ride, que sería como montar. Podemos decir ride a horse, ride a motorcycle, que sería montar una motocicleta, y ride a bike, que sería montar una bicicleta, ¿ok? Podemos usar ese ride para varios objetos, no solamente para el caballo, en este caso. Uh-huh. Right. Luego teníamos tell good jokes. Drive a car. Aquí podemos tener varias cosas. Por ejemplo, drive a car. Drive a bus. ¿Ok? E incluso podríamos tener drive a truck, que sería como un camión. ¿Ok? Drive a truck. Drive a car. Drive a bus. ¿Ok? Todos esos son cosas que no cualquiera las hace, sino que es aprendido. ¿Ok? Ahora, en el caso de la motocicleta, como les mencionaba, no es drive, sino que ride. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. Coach, ¿qué es tell good jokes? Ah, decir, contar buenos chistes. Uh-huh. Contar buenos chistes. ¿Ok? Acá tenía ride a horse. También para rides podemos decir ride a bike, que sería una bicicleta, o incluso a motorcycle, ¿ok? Podemos usar el mismo verbo ride para esos tres objetos, ¿ok? Que sería montar. Uh-huh. Luego decíamos cook, ¿ok? Cook. Y luego teníamos speak, ¿ok? Speak, que sería hablar. Speak English. Speak French, speak Chinese, ok, cualquier idioma. Todas esas son habilidades. All right. Entonces, el día de ayer hablamos del uso de can y can't, ok. Igual, siempre acordémonos de hacer énfasis cuando no podemos hacer algo, ok. Porque aquí la pronunciación es crucial, ok, es muy importante. El can, bueno, ese es fácil de decirlo, es cortito, ok. Y en el caso del can't, lo que podemos hacer es hacer la letra E un poco más larga. Can't. ¿Ok? Y cuando usted puede hacer algo, rapidito. I can. ¿Ok? La otra sería enfatizar bastante la letra T. ¿Ok? Can't. Y ya con eso usted está enfatizando bastante que no puede hacer algo. ¿Ok? Así que aquí teníamos varios ejemplos. Por ejemplo, I can play soccer. I can use a computer. I can swim. I can ride a horse. Y como le mencionaba, acá tengo el verbo can y tenía otro verbo que sería el de la ability o de la actividad. En ese caso está correcto, ¿ok? No tenemos ningún problema. Podemos poner can y luego la habilidad o la actividad, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Así que eso es lo que vimos hasta el día de ayer.
a varios de ustedes me dijeron algunas de sus habilidades, que cantaban, que bailaban, la gente pedía que lo hicieran, ¿ok? Ahí nos estuvimos divirtiendo un rato. Así que ahora vamos a ver cómo hacemos cuando hablamos de otra persona, ¿ok? De las habilidades de alguien más. Por ejemplo, he. Voy a hablar de, vamos a ver, un caballero, Ernesto, ¿ok? Por ejemplo, yo sé sus habilidades, yo sé qué es lo que él puede hacer. Igual, acá tengo que poner he can y voy a poner, por ejemplo, he can sing, ¿ok? Él puede cantar. Si se acuerdan, para el simple present es necesario que cambiemos el verbo, ¿ok? Cuando usamos he, she, and it. Por ejemplo, Mario plays the guitar, ¿ok? O Mario swims, ¿ok? En este caso, como usamos can, no tenemos que cambiar el verbo, ¿ok? Porque imaginémonos que can es nuestro auxiliar, ¿ok? Entonces, en este caso, solo para can, nunca tenemos que cambiar el verbo, ¿ok? Nunca. No importa si usamos I, he, she, we, they, ¿ok? En ese caso, eso no va a importar, ¿ok? Siempre lo usamos de manera normal, así que no nos tenemos que poner a cambiar los verbos porque eso nada más se hace para el simple present. En este caso estamos usando can, que sería para habilidades, ¿ok? Así que si usted dice I can swim, está correcto. He can swim, está correcto, ¿ok? Muchas personas hacen esto. Lo voy a escribir juntito. Por ejemplo, he can sing. Eso no, ¿ok? Eso está incorrecto, ¿ok? O otras personas dicen he can sings o sing. Tampoco, ¿ok? Eso está incorrecto. Eso no se puede porque no tengo que cambiar ninguna de las dos, ¿ok? Ni el verbo ni el auxiliar, que sería en ese caso can, que significa puedo, ¿ok? Puedo. O puede, he can sing, ¿ok? Hablando de ella, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de María, por ejemplo. She can cook, ¿ok? Estoy diciendo su habilidad. Estoy diciendo que ella puede cocinar, ¿ok? She can cook. Vamos a ver, ahora me estoy refiriendo a una persona. You can play soccer, ¿ok? No importa qué use, todos van a ir de la misma manera, ¿ok? They can dance, ¿ok? Y así sucesivamente. We, ok. We can speak English, ¿ok? Si se fijan, para todas, nunca voy a cambiar el verbo, ni can, ni el verbo principal, ¿ok? Así que eso es muy fácil de usarlo de manera afirmativa, ¿alright? Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Quiero ver. Let's see. Wendy. Hi, Wendy. Hi, coach. Tell me one ability that you have. Una habilidad que usted tenga. Yo quiero. Sing. Okay, ¿cómo sería la oración completa? I can sing. Excellent, okay. I can sing. Excellent, thank you. Ahora ya tenemos otra cantante, ya podemos hacer un coro. Okay. Aunque sea en la ducha. Ah, aunque sea en la ducha. Ok, sí. That's perfect. Ok, vamos a ver María. Hi, María. Teacher. Hi, teacher. You have a son, right? Usted tiene un hijo, ¿verdad? Yes. Ok, tell me one ability de él. Dígame una habilidad de él. He is dancing. Ok, he can... He can dance. Dance. Uh-huh. Dance. Uh-huh. He can dance. Excellent. Okay. He can dance. Él puede bailar. Okay. Acá no usamos ni el verbo to be, ni nos tenemos que preocupar por cambiar los verbos. Okay. Porque todo es muy fácil. Thank you, María. Let's see. Franklin. Hi, Franklin. Hi, teacher. Do you have a wife? ¿Tiene esposa? Yes. Okay. Yes, I do. Tell me one ability that she can do.
Oh, she can cook. Okay, she can cook. Excellent. Good for you. Yeah. Okay, excellent. And speak English. Ah, excellent. So you can practice with her. Mm-hmm. Yes. Okay, excellent. Thank you, Franklin. Let's see, another person, Daisy. Tell me one ability that you have, okay? That you have. Mm-hmm. I can... Ay, no, yo cuál poner. I can play the piano. Okay, excellent. Okay, uh-huh. You can play the piano. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Sonia. Hi, Sonia. Hi. Do you have a brother? Ajá. Yes. Okay. ¿Qué me quería decir? Espérame, no lo escucho, no lo escucho. Ajá. Que me gusta bordar. Ah, excellent. Sería. I can. Sue. Sue. Se pronuncia así. Sue. Okay. Así se dice. Sue. Okay. Oops. Ajá. I can sue. I can. Okay. Do you have a brother, Sonia? Yes. Okay. Tell me one ability that he can do. He can soccer. He can play soccer. He can play soccer. Okay. Excellent. Thank you. And the last one, la última persona. Vamos a ver, Rubén. Do you have a sister? Yes. Okay, tell me one ability she can do. She can play cycling. She can? Play cycling. Play cycling. She can do cycling. She can go cycling. Yes. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Okay. Dígame. ¿Cuál? Me gusta la mecánica. Ah, pero acá no es. Aquí no es de. Ajá, aquí no es de gustos, sino que de las habilidades que tiene. Entonces, si dice de la mecánica, fix a car. Sonia, sería como... decir he can't mechanics. El problema es que ahí tendría que decir mejor la profesión. He is a mechanic, okay. Pero ya de acuerdo de habilidades que él tenga, de acuerdo a la mecánica, podría ser he can fix a car. Que él puede reparar un carro. Sí. He can fix a car, eso puede decir. Okay. All right. Vamos a ver. Ahora vamos a ver lo contrario. Ya vimos la manera afirmativa. Por favor, no me usen esto. Okay. Eso es un pecado en inglés. Okay. Eso no se puede decir para nada. Okay. No cambien el verbo, no agreguen S, ¿ok? Eso no se puede, ¿ok? Ahora vamos a ver la manera negativa. Acá tenemos dos maneras en las que usted puede decir algo negativo. La primera es usando can't, ¿ok? Acuérdese de alargarlo un poquito o de hacer énfasis en la T, ¿ok? Can't, ¿ok? Como cuando estornuda, can't, ¿ok? Entonces usted puede decir, I can't play soccer. I can't use a computer. ¿Ok? O otra que también puede usar en vez de can't, que en inglés también es aceptado, es cannot. ¿Ok? Cannot. Se dice así. Cannot. ¿Ok?
Así es la pronunciación de esa frase. Cannot, ¿ok? O también algunas personas dicen cannot, ¿ok? Pero si quieres sonar así bien gringo, dígalo cannot, ¿ok? Cannot. Entonces puede decir can't o cannot, ¿ok? Para algo que usted no puede hacer. Alright. Entonces, ahora quiero que me diga algo que usted no puede hacer. Alright. Vamos a ver. Mike, tell me something you can't do. Uh-huh. I cannot speak English. Yes, you can. Come on. Ahorita está hablando inglés. No diga que no puede. No. Okay. Example. Okay, one example. Excellent. Okay, thank you, Mike. Let's see, another person. Nadia, tell me something you cannot do or you can't do. Casi no escuchamos a nadie. Yo. Nadie. I can't drive a car. Okay. I can't drive a car. Okay. So, eso es para nadie. Okay. Ella no puede manejar un carro. Hola. I can't drive a car. Marcela. Ya le escuchamos, nadie. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a ver, Wilbur. Wilbur, tell me something you cannot do or you can't do. I can't play the piano. Okay. I can't play the piano. Excellent. Okay. Thank you, Wilbur. Le voy a contar una experiencia. Yo he tenido varios alumnos que por veces me dicen esto. ¿Ok? Me dicen esto. Don't can't. No, hijos, aquí, por favor, eso sí no lo usemos, ¿ok? Porque ahí estamos mezclando dos cosas que no tienen que ver una con otra. Por eso le estamos diciendo que para negativos lo dice can't o cannot, ¿ok? Ya estar mezclando el simple present con esto, ya ahí eso no es inglés, ¿ok? Así que evitemos decir esto. Yo les digo porque hay varias personas que no sé por qué se meten a decir eso, ¿ok? Pero sí, tratemos de usar solo can't, ¿ok? Está muy fácil. I can't. Uh-huh. Vamos a ver. The last example. Rubén, tell me something you can't do. Algo que usted no puede hacer. I cannot. Mm-hmm. I cannot drive a motorcycle. Okay, drive a motorcycle. Mm-hmm. Okay, I cannot ride a motorcycle. Excellent, thank you. All right. Ahora vamos a hablar de otra persona, okay? Vamos a hablar de otra persona. Me van a tratar de adivinar algo que yo no puedo hacer, okay? Van a usar you. You, okay? You. Vamos a ver. Daisy. Tell me something I cannot do. Algo que cree usted que yo no pueda hacer. You can. Can or can't? Can't. Kent. Paint pictures. Paint pictures. Pictures. Uh-huh. Okay, that's true. Excellent. I can't paint pictures, okay? Nice. ¿Cómo se dice? Escríbame ese. Teacher. Pictures. ¿Cómo se pronuncia? Pictures. Pictures. ¿Qué ver? Pictures. 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 No, okay. No voy a decir Pikachu. Algo así. No, pictures. Okay.
Pictures. Uh-huh. Pictures. Right. Okay. Uh-huh. Gracias. All right. Okay. No problem. Okay. Let's see. Another person. Ernesto. Hi, Ernesto. Hi, teacher. Tell me something. Do you have a wife? Don't. No? I don't want. Nope. You don't want. Okay. Do you have a sister? Yeah. Okay. Tell me something she can't do. Algo que ella no puede hacer. She can swimming. She can or can't? She can't. Swimming. Okay. Ahí recordemos que no tenemos que cambiar el verbo, sino que nada más así todo normal. Okay. Okay. She can't swim. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you, Ernesto. And the last one. Vamos a ver. Alexander. Hi, Alexander. Hi, teacher. So tell me something your boss, su jefe, can't do. He can't bake cookies. Okay, he can't bake cookies. Okay, perfect. Okay, that's perfect. Thank you, Alexander. Now, si se fijan, así es como hacemos oraciones en negativo. Okay, como les mencionaba, podemos usar solo can't o cannot. Okay, cannot. Siempre, así como escucharon, hay que hacer bastante énfasis en la letra T, ¿ok? O hacer el can't un poco larguito, para que no tengan problemas con eso, ¿ok? De lo contrario, la gente piensa que usted puede hacer algo cuando no lo puede hacer, ¿ok? Entonces, es por eso que es necesario enfatizar en la letra T. All right? Y por último, vamos a aprender cómo hacer questions, ¿ok? Es muy fácil, solo pongo can al principio, luego la persona y luego la actividad o la habilidad, ¿ok? So, por ejemplo, can you play soccer? Y como es una yes no question, ¿ok? Solo tengo dos respuestas, yes or no, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Así entre comillas, ¿cuál es el auxiliar que estoy usando? ¿Alguien me podría decir? Uh-huh. ¿Cuál es el auxiliar? Can. Can, ajá. Acá no estoy usando do, ni estoy usando are, ni estoy usando is. Sino que el auxiliar, así entre comillas, sería can. Entonces, mi respuesta tiene que ser con can, ¿ok? Entonces, si alguien me pregunta a mí, teacher, can you play soccer? Yo voy a decir, yes, I can, si yo puedo, ¿ok? Y si no puedo, no. I can't. ¿Ok? Así de simple. Si la pregunta es con do, voy a responder con do. ¿Ok? O con don't, si es negativo. Si la pregunta es con does, la respuesta afirmativa tiene que ser con does. Si es negativa, tiene que ser con doesn't. ¿Ok? Tengo que poner atención en cuál es el auxiliary o el auxiliar que estoy usando. ¿Ok? En este caso sería can. ¿Ok? Can. Entonces, le voy a hacer un par de preguntas a alguien y me tiene que decir, ya sea, yes, I can, no, I can't. ¿Ok? Vamos a ver. Franklin. Yes. Can you play basketball? Yes, I can. Excellent. Ok, thank you. Let's see. Wendy, can you fix a computer? No, I can't. Excellent. Okay, no, I can't. Thank you. Vamos a ver, Daisy. One question. Can you dance reggaeton? No, I can't. Okay, excellent. Okay, excellent. Thank you. Yes, I can. She can. No. Donia. Sonia, no me gusta. Ah, okay. What about you, sí, Sonia? Ya vieron Sonia. Sonia, can you dance reggaeton? Sí, le gusta.
Yes, I can. Nice, Sonia. Ah, excellent. No, va a enseñar Sonia. Diga, Sonia. No me gusta ese ritmo. Ah, pero usted dijo que sí lo podía bailar. Pero es bueno el ejercicio. Ah, okay, nice. That's yeah. Mm-hmm. I agree. Estoy de acuerdo. Okay, thank you, Rubén. Can you drive a truck? Truck. Camión. No, I can't. Okay, no, I can't. Okay, excellent. Okay. No, I can't. Mm-hmm. Perfect. Y así es como respondemos a preguntas usando can you, ok, can you. Ahora, ¿qué pasa si quiero usar a otra persona? Ok, prácticamente es lo mismo, ok. Solamente tengo que poner atención en el sujeto que me están diciendo, ok. Porque si me dicen your sister, tengo que responder con she, no tengo que poner I, porque me están preguntando de mi hermana, ok. Can your brother, ya sería he, ok. Can your family, ya sería we, por ejemplo. Okay. Así que por eso es necesario poner atención en el tipo de sujeto que nos están preguntando. Okay. Vamos a ver. Ahora le voy a preguntar de sus family members. Okay. Vamos a ver. María. Can your son speak English? Can your son speak English? María. María, hello. Ajá, María. No le escuchamos, María. Okay. La pregunta, teacher. Can your son speak English? Mm-hmm. No. What? Your son, su hijo. Your son. No, he can't. Excellent. Okay. No, he can't. Okay. Perfect. Uh-huh. Thank you. Nadia. Can your father fix a car? Yes, he can. Excellent. Okay. Nice. Thank you, Nadia. Mike. Can your brother play the piano? No, he cannot. Okay, excellent. No, he cannot. Okay. Eso puede ser también otra respuesta. Excellent. Thank you. And Franklin. Do you have a son, Franklin? ¿Tiene hijos? Yeah. Okay. Can your son dance? Yes, she can. Okay, excellent. Yes, she can. Okay, perfect. All right. Así que, thank you. Así es como hacemos preguntas usando can para habilidades. Okay. No sé si alguien tiene una pregunta con los afirmativos, negativos o preguntas. Sí, teacher. Este, también entre ese tipo de respuesta, un ejemplo, podríamos decir, no, my brother can't play the piano. Sí, pudiera decirlo, pero también es comúnmente aceptado sí, dar una respuesta corta. Ajá. Sí, se puede dar respuesta larga o respuesta corta. Aunque lo más común es dar una respuesta corta, ¿ok? Pero también se puede dar una respuesta larga, no hay problema. Okay. Uh-huh. Thank you for that Thank question. Uh-huh. Another question. ¿Otra pregunta que alguien tenga por aquí? No? Okay, excellent. So,
como decíamos, déjame bajar. Acá tenemos varias abilities, ¿ok? Necesito que le tomen fotografía a esto, si es posible. Porque lo vamos a usar dentro de un ratito, ¿ok? Okay. Vamos a tratar de practicar todas estas abilities, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta de cómo se dice algo, por favor me dice ahorita. Y trato de decirle cómo se pronuncia bien esa palabra, ¿ok? Acuérdense, es chess, ¿ok? Chess. ¿Ok? Chess. All right. Esa palabra es fix, ok, fix. El de prácticas marciales, no sé cómo es. Ah, ok. ¿Cómo se dice eso, teacher? Ahorita, ups. A ver. Permítanme. Está contestando un mensajito. Ok. Practice martial arts. Martial arts. Ok. So, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo voy a poner en grupo de 4 o de 3. Ya vamos a ver cómo quedamos. Y quiero que practiquen haciendo questions, ok. Por ejemplo, usted puede hacer, hey Daisy, por ejemplo, yo estoy trabajando con Daisy. Hey Daisy, can you play the violin? Ok, y ella tiene que responder. Yes, I can. No, I can't. También puedo preguntar de los family members, ¿ok? Por ejemplo, I don't know. Mike, can your father fix a car? ¿Ok? Entre más practico, ya sea con los family members y con preguntas personales, mejor, ¿ok? Lo que necesito es que nos acostumbremos a responder en formas cortas y también a enfatizar el can't, ¿ok? Porque sí nos interesa que puedan decir el can't, ajá, de manera negativa. ¿Ok? Así que lo vamos a poner en grupos de 4. Y ustedes hacen las preguntas. Vamos a hacer una práctica ahorita. ¿Alguien me quisiera hacer una pregunta sobre todo esto? Para saber si yo tengo estas habilidades o no. ¿Alguien? You can room. ¿Cómo sería la pregunta? You. No, no se empieza con you, se empieza con solo can. Ajá. Solo sería can you. Ajá. Can you play soccer, teacher? Ok, María. Can you play soccer? No, I can't. Ok. ¿Alguien más? Can you surf? Can you surf? No, I can't. Can you sing? No, I can't. Okay. Puede ser también de un family member, okay? I have a sister, I have a father, and I have a mother. Mm-hmm. Can you sing English songs? Yes, I can. Nice. Okay. Another question? ¿Una pregunta más? Can your sister speak English? Yes, she can. She can speak English. Uh-huh. Okay, perfect. So, eso es lo que vamos a hacer, okay? Lo que quiero es que practiquemos en grupo haciendo preguntas usando quién, right? Así que aquí vamos. Van a ser grupos de 3, okay? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Yo voy a trabajar con Mike en Sonia, ¿ok? Y luego voy a estar revisando los demás.
Wendy, acepta la invitación, por favor, para entrar al grupo con María y Rubén. Wendy, Wendy. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Ok, Sonia y Mike, lo siento por haberlos movido, pero no nos quedaban, para que nos quedaran más gente en grupo, ¿ok? Vaya, está bien. Así que aquí pueden trabajar en grupo para hacer preguntas entre ustedes, ¿ok? Eso es lo importante. Voy a revisar el otro grupo y luego regreso, ¿all right? Vaya, está bien. Venía Sonia. Sí. You, can you paint pictures? No, I can't. Okay, excellent. Can't. Picture. No, I can't. Can. A ver, a Ernesto. Hello. Can you fix a motorcycle? Hola. Yes, I can motorcycle. Okay. Let's see, Wilbur. Can you fix a computer? No, I can't. No? Okay. Daisy. Okay. Can you cook? No, I can't. No, I can't. Ideas. Poquito, poquito. A little bit, okay. 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 ¿Alguien más que me quisiera hacer una pregunta a mí? Okay. Teacher, do you have a father? Yes, I have a father. Your father can. Sería al revés. Ponemos primero el can, ¿ok? Can your father? Can your father play soccer? Yes, he can. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Teacher, can you do gymnastics? No, I can't. No tengo el cuerpo para eso. Qué mal, bueno, como me discriminan. Va pues, Wilbur. Okay. Ese bullying, digan. That's bullying. Wilbur. Wilbur, can you dance? No, I can't. I can't dance. Okay. No, no like me. Okay, okay, that's okay. Ernesto, can you fix a cell phone? Yes, I can. Oh, nice, excellent. Tengo uno por ahí que necesita reparación. Yo también, uno como bueno. Ahí nos pasa el contacto. Okay. Sigan preguntando, voy a ver cómo va el otro grupo, ¿ok? Okay. Thank you. Dry a drop. No, I can't. No. I can't. No, I can't. No, I can't. No, I can't. María, I have a question. I have a question. Really, wait. Can you sue?
Can you sue like Sonia? Sue? Yes, he, she. No, but yes, you. Yes, can. No, she. No, yes, you. Yes, yes. Ah, yes, she. Yes, she. Usted, can. Usted. Ajá, María, can you sue? Yes, I am. Yes, no, I no, no. Yes, I can. Yes, I can. Ajá, ajá. Ah, okay. Sí. Okay, nice. Okay. So María and Sonia can sue, okay? They can sue. Yes. Okay, nice. Ella acertó, teacher. Yes, I can. Yes, I can. Okay, Mike. Well, okay, yes. Can you do gymnastics? So. No, I can't. Ah, ok. En el otro grupo me estaban molestando porque decían que yo no puedo hacer gymnastics. Y yo le digo que no me hagan bullying. Ya sé el cuerpo que tengo, pero no es para tanto, le digo. No, teacher, yo he conocido personas que son atletas y son así. Hermoso, compañero. Me está diciendo perezoso. Entonces. Para que usted no sienta que yo le están haciendo así. Ah, okay. Pero levanto pesas, dígale. Ah, ok. Levanto pesas, dígale. Estamos gorditas, se dice hermosos y hermosos. Okay. Sí, esa nice. Es la palabra. Ok, Sonia, I have a question for you. Can you fix a car? Can you fix a car? No, I can't. Okay, excellent. Okay, no, I can't. Okay, chicos, un minutito más, sigan preguntando y luego regresamos, okay? Okay. Hi, Nadia. Hi, Nadia. Hello. Creo que está teniendo problemas con la conexión, ¿verdad? Hi. Hello. Vamos a esperar que se nos unan los demás. Okay. Hola. Okay. ¿Ya estamos todos casi? Sí. Okay. Excellent. Solo falta Sonia, María y Wendy. Todavía está en el grupo. Yo salí, pero estábamos con todo ahí. Ah, ok. Sí, estaba bien, bien entretenido, ya me fijé. Ok. All right. So, así es para que vean que. Ahora ya pueden hablar inglés. No me digan, I can't speak English, ¿ok? Okay, yes, you can speak English, ¿ok? Uh-huh. Así que eso okay. Para que vean nada más qué fácil es hacer preguntas usando can. De hecho, usar can en general es muy fácil, ¿ok? Solo nos tenemos que acordar bien del orden que llevan las cosas, que la pregunta que el can va al principio, ¿ok? Y etcétera. Dicha. Dígame. Uh-huh. Sí, pero sí, si se dice por error... Al revés, porque yo le pregunto, can you dance? Lo estamos diciendo bien, pero si le digo, you can dance. Pero es que ahí suena como afirmación, no suena como pregunta.
Por eso. Ajá. 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 O sea, usted me está diciendo mi habilidad, no me está preguntando. Ajá. Ajá. Ah, sí, hoy sí, entendí. Ajá. Por eso es necesario usar el quién al principio. Uh-huh. Aparte de que la pregunta uno hace como la entonación al final. Can you dance? Okay. Can you dance? Ajá. Uh-huh. Si no, me está diciendo una oración normal. O sea, me está afirmando, me está describiendo la sí, sí, que si le digo you can, porque tú puedes bailar, ¿no? Ajá, así, sí, ajá. Ah, ok, uh-huh. Sí, sí, ya entendí, ok, uh-huh. Gracias. Okay. Perfecto, uh-huh. Pero sí, ok, eso es para que vean que al final eso es muy fácil. De hecho, en la plataforma solo tienen que elegir can o can't, ok, esa parte estaba muy, muy fácil, pero ahora para que vean que también pueden hacerlo, pueden hacer preguntas, pueden responder. Pueden hacer oraciones negativas, así que todo está muy, muy, muy fácil. All right. So, quiero agradecerles a todos por haber estado estas 4 semanas, ¿ok? Creo que ha sido muy difícil para todos. Es difícil acostumbrarse a nuevos temas con el tiempo. Yo sé que todo el mundo estamos ocupados, ¿ok? Pero gracias por hacer el esfuerzo de estar acá a las 9 de la noche. Yo sé que es tardísimo, pero se puede lograr, ¿ok? Se puede lograr. Ok. Así que un aplauso para ustedes, porque todo el mundo lo hizo muy, muy bien, ¿ok? Yo quiero decirles también que me ha dado gusto estar con el grupo. Nos hemos divertido, he aprendido a crecer un poquito. Yo no sé si voy a seguir en el otro módulo, porque para este tiempo mi trabajo se vuelve más pesado. Pero si no puedo, me dio gusto haberlos conocido. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós, gracias. María, gracias. Rubén. Adiós. Gracias, Sonia. Sí, la verdad que esto al final se convierte en una comunidad. Hey, sí, vamos a bailar. Sí. Vamos a bailar. Ahí me enseña. Sí, como le mencionaba, esto al final se convierte en una comunidad y pues, pese a la distancia, aquí estamos. ¿Okay? Así que, a seguir adelante. Y acuérdense que inglés corporativo siempre es una buena opción para poder estar en eso, ¿ok? Y okay. Primero Dios nos encontremos en el futuro, ¿ok? O en el otro módulo, ¿dónde, quién ¿dónde sabe? Viven? ¿Dónde va a dar el otro módulo? Fíjense que no estoy seguro quién va a dar el otro módulo. Probablemente, no sé cómo lo maneja inglés corporativo, porque como les menciono, es primera vez que estoy en la parte en línea, pero no sé, puede ser que estemos juntos otra vez, puede ser que no, ¿okay? Igual es bueno aprender siempre de otros maestros, ¿okay? No es que no me caigan bien, sino que, o sea, yo me divertí, ¿okay? Pero sí, siempre es bueno aprender de todo el mundo, cada quien tiene una manera diferente de dar las clases, ¿okay? Así que espero que se hayan divertido algo conmigo. Bueno, hoy la escuché reír, entonces dije yo que sí. Yes, teacher, gracias. Sí, muchas gracias. Okay. Gracias. Excelente. Por todo, profesor. Okay. Así que cuídense mucho y primero Dios, nos vemos en el futuro. Okay. Gracias, teacher. Bendiciones. Have a good night. Good bye. Night a todos. Bye bye. Good night, everybody. Thank you.